el gobierno de por sí se trabaja en guardia. Y a partir de febrero llegaron los equipamientos y todos los adultos mayores del departamento y especialmente los de Belleville pueden venir al centro cívico a través de un 0800 para poder gestionar ese boleto que es tan importante que el gobierno de la provincia a partir del 10 de diciembre, nuestro gobernador contador Juan Echiaretti, ha puesto en marcha y que beneficia a muchos jubilados del departamento y de Belleville. Ese 0800 ya está funcionando, la gente ya puede solicitar su turno para hacer aquí en la oficina de Belleville todos los trámites correspondientes. Correcto, ya acá en el centro cívico ya están trabajando sobre eso, así que a todos los jubilados y los adultos mayores de Belleville y del departamento no van a tener que trasladarse a Córdoba. Yo sé la ansiedad que tiene y fundamentalmente el adulto mayor, que es muy prolijo, que es muy correcto. No había necesidad al principio, los primeros días en Córdoba, había miles de adultos mayores haciendo cola y bueno, hemos tratado de que tomen conciencia o a veces hasta su nieto que maneja muy bien la tecnología, le decíamos que aproveche y que no pierda tiempo en eso porque podría, no hay un cupo determinado. Todos los jubilados que reúnen esas condiciones pueden acceder a ese trámite tan importante y en el bolsillo del jubilado seguramente va a caer muy bien. Claro, eso que decíamos, ¿cuáles son los beneficios que trae esto? Y seguramente usted sabe que trasladarse a veces es común por cuestiones de salud, por distintas razones, trasladarse a Córdoba, aquellos que son jubilados y cobran la mínima, representa un boleto de ida y vuelta a Córdoba muy costoso. Y a partir del 10 de diciembre, cuando nuestro gobernador se puso en función, uno de los proyectos y los programas que trasladó es beneficiar al adulto mayor, que viene de alguna manera atado a la ley que hemos votado en su momento del diferimiento y toda la historia. De alguna manera, yo creo que es una buena medida, como lo hicimos o lo hizo nuestro anterior gobernador José Manuel de la Sota, con el boleto estudiantil gratuito para todos los docentes, para todos los trabajadores de la educación y los estudiantes, hoy lo estamos haciendo con los adultos mayores de toda la provincia de Córdoba. Con respecto, yo le quería preguntar, la edad, ¿tienen que estar solamente jubilados? Porque hablaban de 65 años y las mujeres jubilantes. No, está bien, hay requisitos que plantea el programa, que de hecho acá lo van a informar y si vamos a internet está todo lo que reúne las condiciones de lo que la ley dice, van a acceder en forma gratuita a este programa.